Sara, ¿te vas? Sí. Me voy a descansar un rato. Lo que pasa es que me siento un poquito mal. ¿Te acompaño? No, no es necesario. Es nada más un mareito de nada. Descansar nomás. Bueno, ¿y supiste algo de los materiales? Sí, lo del equipo de gimnasia. ¿Te acuerdas que quedaste a hablar con Velasco para que nos costeara lo de este fin de semana? Sí, yo sé. Lo siento mucho, es que es imposible, de verdad. No sabes el caos que ha sido eso. Yo creo que para el próximo campeonato. ¿Bueno? ¿Próximo? Sí, lo siento mucho, Isabel. Hablamos luego, ¿bueno? Bueno, cuídate. Gracias. Esmeralda, ábrame la puerta. Estoy enjabonada. Pues quítate el jabón y ábreme la puerta. Mira, cariño, la última vez estuviste a punto de atravesar el túnel y si sigues así, solo vas a lograr empeorar la situación. Yo no te voy a vender ni una dosis más. ¿Y desde cuándo te dedicas a rehabilitar clientes? Solo lo hago con mis clientes favoritos. Escúchame, Esmeralda. Necesito tranquilizarme un poco, ¿sí? No puedo trabajar así. Bueno, siempre puedes atracar la farmacia de enfrente. Nunca está vigilada. Bueno, basta ya. Ábreme la puerta. Si me llegas a dañar la puerta, voy a llamar a mis amigos del manicomio, que son buenos clientes míos. Está bien. No volverás a verme. Siempre es mejor que verte así. Te debo una. Días. Leo, mejor cara. ¿Puedo dormir? ¿Dónde está Sara? Se fue. ¿A dónde? No sé. Necesito que vuelva. ¿Qué hace? Necesito que venga. A ver, señorita Paula. Usted sabe muy bien que yo no soy una mala persona, entonces tranquilícese. Mira, aquí le traes su desayuno. Pero es un maldito desayuno, ¿no? Hola. ¿Qué te dijo? Lo siento, niñas. Necesitamos uniformes nuevos. Yo lo sé, Mati, pero no se pudo. Pero es que los jueces también tienen ojos en la cara. Bueno, igual, eso no es lo importante. Sí, igual eso es una competencia de gimnasia, no es un desfile de moda, niñas. Aquí lo importante es que ustedes ejecuten muy bien cada ejercicio para que den con la boca abierta al jurado. No, no te pongas así, no me hagas esa cara, ¿bueno? Mucho ánimo, todas. Las espero mañana muy puntuales. Chao. Esa niñita no tiene ni idea de nada. Disculpa, es mío. ¿Quieren venir a jugar con nosotros? No sé. ¿Hay dinero para comprarles a estos sus uniformes? ¿Y para nosotras? Nada. Nosotros no tenemos la culpa. Yo tampoco la tengo, muchachita. Muchachita no, Rita. ¡Ay, ya, ya, ya! Nos vamos, Mati. Sí, vamos. Pues, oigan, si quieren yo los puedo acompañar a que consigamos esto. ¿Tienes dinero? No lo necesito. Coronel García. Esperaba al mayor. No, García. El mayor está inhabilitado. Le debo una disculpa. Una disculpa que debí darles desde el primer momento que usted me advirtió que el mayor estaba haciendo cosas sin sentido. Coronel, a mí me parecía pertinente que usted supiera del encuentro que tuvo con Yago, pero jamás me imaginé que lo relegaría de sus funciones. Agente, no se eche la culpa. Usted no tiene nada que ver con la decisión que tomé. Simplemente el mayor no está en condiciones de manejar este caso. Es su novia y el caso lo tiene descontrolado. A partir de hoy, las comunicaciones son conmigo. ¿Está claro? Sí, coronel. García, quiero que sepa
que soy consciente de lo que se está jugando dentro de la comuna. Y quiero que sepa también que no está sola. De corazón, le agradezco todo su apoyo, coronel. A ver, García, creo que no me hice entender. Quiero decirle que va a estar acompañada en el terreno de los hechos por uno de nuestros mejores hombres. Creo que sobran las presentaciones, ¿no? Sí, soy yo. Veo que te acuerdas de mí. Oiga. ¡Angelito! Ay. ¿Qué quiere, hombre? Tengo que ¿Qué quiere? Ayúdeme, no. Que nadie me pueda... ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¿Qué se hicieron? A ver, a partir de hoy van a estar en bandos enfrentados, pero con un solo objetivo. Rescatar a la hija del alcalde. Quiero que trabajen con rapidez. En este momento, el tiempo es nuestro peor enemigo. Solo espero que esos desgraciados no se les haya ido las luces y hayan acabado con Paula. Paula está viva, coronel. ¿Y cómo estás tan segura? Pasé la noche con ella. García ha debido empezar por ahí. ¿Dónde la tienen? No sé exactamente la ubicación del lugar, señor, pero es bosque adentro, probablemente abajo de la tierra. No sé bien porque yo iba con la cabeza tapada. Quiero más detalles, García. ¿Y piensas amenazar a la vendedora con eso? ¿Por qué no mejor le dices que por favor te deje robar en su tienda? Solamente es para quitarle la alarma al pantalón. Vas a resultar siendo todo un criminal, ¿no? No sé, yo creo que el centro comercial debe estar plagado de cámaras. ¿Qué quieres decir con eso, ah? Pues que nos van a pillar. Y yo no quiero terminar en la correccional como mi hermano. Ustedes no saben lo que es eso. Ay, aquí voy la pañal. Si quieren, vayan a la casa para que su mamá las cambie. No las necesitamos. ¿Vienes o qué? Espéreme. Fueron aproximadamente unos 10 minutos caminando por la maleza hasta que llegué al carro. Tiene razón, García. Puede ser un agujero, un socavón, una zona boscosa. Pero igual estamos como al principio, no tenemos nada. Ya ves, García. La investigación dio un giro radical gracias a tu valiosa información. Bueno, tenemos un poquito de más valiosa información. Detalles que a lo mejor le funcionan, coronel. No todos los hombres de Velasco tienen acceso a ese sitio. ¿Por qué? Solo Yago decide quién entra y quién no y cuándo. Y es con llave. Perfecto. Entonces usted ya sabe a quién tiene que seguir para que nos lleve a ese lugar, ¿no? Así es, coronel. ¿Y usted, Daniel? Señor. Tiene que ganarse la confianza de los hombres de Velasco. Cualquier información puede ser relevante en esta investigación. Ya saben cómo comunicarse conmigo. Y por favor, cuídense. Eso es todo. Con su permiso, señor. García. Dígame. Antes de que regrese al trabajo, quiero que haga algo. ¿Dónde están los amiguitos? Caminando hacia el amor, esquivando las balas.
Angelito, hermano, acá esperándolo. ¿Qué pasa que no me la ha traído? Sí, lo que pasa es que se me escurrió. Pero fresco que van para el centro comercial La Rotonda del Búho. Ah, bueno, listo, listo. No hay problema. Acá lo estoy esperando al frente. Uy, 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 perros. Bueno, se complicó la vaina. Te va a tocar usted solo, ¿no? ¿Y cómo es ella? Es blanquita, blanquita como el polvito o la lechecita. Tiene labios de ternerita. Y tiene una chaqueta roja. Atrás tiene dibujado el número 10. Pilas. ¡Ey! ¡Mosca! Buenas. ¿En qué les puedo ayudar? ¿Me puedes mostrar el brasier de allá? Sí, claro, con mucho gusto. Dame un segundo. El morado. ¿En qué tallita lo quieres? El 32. Ah, ok. Acá. Sí, el moradito de acá. Pásame la chaqueta. Pásame la chaqueta. ¿Para qué? ¿Qué chaqueta? ¿Qué chaqueta? Y esta sí es tu talla. Sí, eso es lo que yo tengo. Se le nota mucho. No, no hay nada. ¿Sí? Sí. No, vamos. A mí tampoco me gustó nada, gracias. Ay, pero ¿cómo así? Gracias. ¡Ey, ey, esperen! ¿Ustedes para dónde van? ¿Qué llevan ahí? Porque usted quién sabe qué se robó. Tan chiquitos y con tantas mañas. Camine a ver. ¡Ale! Camine. A ver. ¡Ey! No quiero su maldita comida. No entiende que no tengo hambre. No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, 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 bueno. A ver. La comida no se bota. Cálmese. No, ¿cómo quiere que me calme? ¿Cómo me va a pedir que me calme si estoy encerrada en este sitio? Estoy desesperada, suélteme, suélteme, por favor. ¿No sabe qué? Me va a tocar darle otra vez la pastilla. ¡No, no quiero una pastilla más! ¡No quiero sus pastillas, entiéndanlo! ¡No yo quiero más! ¡Yo tampoco le quiero dar pastillas! Pero si usted no se calma, me toca calmarla a mí. Venga. Venga. ¡Que venga, le digo! A ver. Venga. Mire, ¿sabe qué? Ni se le vaya a ocurrir morderme, porque, mejor dicho, tenemos un problema serio usted y yo. Sáquese eso de la cabeza. A ver. Se me pasa por la cabeza. ¡Matarlo se me pasa por la cabeza! Sí, entonces sáqueselo. Sáqueselo, porque esto no es un juego, llave. ¿Entendió? Míreme. ¡Míreme! ¿Entendió? Abre la boquita. Abre la boquita. Espere, le doy algo para que la pase. Muéstreme. ¿Va a ayudar o no? A ver, abra la boca. Qué cosita con usted, ¿no? Descanse. ¿Cómo se lastima? Ahí dejo el sándwich. ¿Qué sale? Se está demorando mucho. ¿Y qué quieres? La deben estar torturando en la oficina del encargado. Ay, ya, tranquilo, es broma. No la pueden acusar de nada. En cualquier momento la van a tener que dejar ir. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? No, yo ahorita no la pienso dejar. ¿Es tu novia? No. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto por ella?
Somos casi como hermanos. Si es solo eso, mejor para mí. Ay, no me has dicho cómo me quedó la chaqueta. Perfecta, ¿cierto? Te ves hermoso. También mira foto. Quiero mandársela a Clara para que se muera de la envidia. Tienes toda la madera y el porte de una modelo. ¿Y eso quién lo dice? Yo. Yo que conozco el tema. Soy agente de moda y representante de modelos. Precisamente estamos haciendo un casting de moda en una de las tiendas más exclusivas de este centro comercial. Acá en la planta de abajo. Tienes todo el porte. ¿Podrías venir? ¿Por qué no vienes? Y haces una prueba con nosotros de maquillaje, vestuario. ¿Qué me dices? Hombre, muchas gracias. Estamos esperando a una amiga. Pero todo bien, nosotros lo llamamos. Hombre, colabórale con su sueño. Tú quieres ser modelo, ¿cierto? Sí. ¿Qué dices? Bueno, Nenet, es tu decisión. Realmente es tu decisión, tú ya eres grande, pero sería una linda oportunidad que no deberías perder. Si no quieres triunfar... No, espera. Yo voy contigo. Hola, Rita. Esperé 5 minutos y enseguida entré. ¿Qué te parece si me pongo esto? ¿Esto? Esto es como para una profesora de gimnasia, ¿no? Como para un casting de pilates. Estamos en un casting de modelaje, nena. Ven. Vamos. Es que ¿sabes qué es lo que me preocupa? Me preocupa la competencia. No te imaginas la cantidad de niñas que hay detrás de este casting. Yo quiero que tú resaltes, que te veas hermosa, que exhibas tu potencial. ¿Y qué puedo hacer? Vámonos para la casa de una amiga. Ella te va a poner guapísima, es preparadora de modelos. ¿Es que ella tiene una tienda de ropa? No solamente tiene una tienda de ropa, sino que te va a hacer un look espectacular, te va a peinar y te va a maquillar como una modelo profesional. Tenme acá. ¡Vamos, nena! Bueno, lo único que te digo es que si tú vienes a la casa de mi amiga vas a tener todas las posibilidades de ganar. Es más, las modelos que siempre eligen son las que ella prepara. ¡Vamos! Me dejó salir porque ya vio que yo no tenía nada. Ay, pero ya sabe que ustedes la robaron. Yo creo que es mejor que nos vayamos, ¿sí? No podemos. ¿Por qué? Mati se fue a hacer un casting de un modelo ahí para el primer piso con un tipo. ¿Mati de modelo? ¡Ja! Pero será un casting de idiotas, porque ¿a quién se le ocurre ponerse a hacer un casting ahorita? Vámonos, ¿sí? Podemos. Tengo que esperarla. Además, cálmese, ¿sí? No es la primera vez que usted hace esto. Sí, pero... yo no quiero tener problemas con su abuela. Mejor nos vamos. Alcalde es nuestra mejor opción dentro de la comuna. Es un elemento de nuestra absoluta seguridad, confianza. Asumió el reto como suyo, además. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo la vio? ¿Cómo está después del...? Su hija está viva, que es lo más importante, señora. Y les puedo asegurar, señores, que los hombres de Velasco no volverán a ponerle un dedo encima a su hija.
¿Cómo puede tener tanta certeza? Son criminales. ¿Y me puede decir por qué diablos no la liberó? La gente García lo que... La gente García tiene boquita para hablar. Señor, si hubiera estado en mis manos liberarla, lo hubiera hecho. Pero me imagino que comprende lo delicado de la situación. Yo no puedo improvisar si está en juego la vida de su hija. Nosotros queremos agradecerle que, por favor, siga haciendo lo que viene haciendo. Estamos absolutamente agradecidos y la respetamos muchísimo. Quería pedirle un favor. Si la vuelve a ver, ¿le puede decir que luche por vivir, que la estamos esperando, que nos hace mucha falta, que por favor la queremos de vuelta? Agente García, pase, por favor. Cecilia, nos disculpas. Tome asiento. Con su permiso, señor. Me sorprende lo fuerte que es usted. Ya ve, doctor. No sé qué hacer con tanto poder. Bueno, la herida está cicatrizando. Yo creo que no hay riesgo de que se vuelva a infectar. Y en estos días lo enviamos de regreso a la casa. Doc, usted se merece un premio. ¡Tarán! ¿Qué tal quedó? Es que es con fiesta y todo. ¿A dónde vas, mamá? Al baño. Ya vengo. Yo creo que no le gustó lo del sombrerito. Es que ella respeta mucho a los médicos. De hecho, hasta se emperfuma para ir a las consultas. ¿Puede creer? Bueno, lo importante es que usted se recupere. Venga, yo le propongo una cosa, doctor. Usted me da de alta hoy mismo, yo le prometo que no me muero. Yo creo que eso va a ser difícil, porque usted no es de las personas que se va a ir para su casa a sentarse a ver televisión y a cobrar la pensión. Bueno, tiene la razón. Porque... yo veo el noticiero y me dan ganas de coger la pistola y salir por los malos. Bueno, ahí tiene. Por eso usted lo que tiene que hacer es descansar, relajarse. Yo le aconsejo que se vaya para una playa, se ponga en contacto con la naturaleza. Doctor, eso suena tan bonito. Pero el presupuesto no me da. Ya ve, Doc. Algunos se relajan en la playa y otros se relajan en moteles. Bueno, yo lo digo porque tengo un amigo que tiene un lugar en la playa y con él los puedo recomendar. ¿Y qué tan recomendable es? Mucho. Es más, es muy asequible. 250 a la noche. No, pues. Es más barato ser drogadicto. Bueno, yo hablo con él y estoy seguro que algo podemos hacer. ¿Usted sabe si de pronto están haciendo aquí un casting? ¿Un casting aquí? ¿Dónde? Pues, señora, le acabamos de preguntar, ¿no? No me han confirmado de ningún caso. ¿No le puede de pronto preguntar a su jefe alguna vaina? Por favor. Melocotón, están preguntando por un casting. ¿Hay alguno en el centro comercial? Negativo, negativo. ¿Lo ven? No hay ningún casting. Ya está en la comuna. ¿Qué haces acá? Giraldo me sacó del caso. Sí, ya lo sé. Él se va a hacer cargo. Supongo que cuando hay una manzana podrida dentro del canasto hay que sacarla, ¿no? De verdad, no es buena idea que estés aquí. ¿Ah? Si Giraldo se entera, la que se mete en un problema soy yo. Giraldo no tiene por qué enterarse si tú no se lo dices. Escúchame, Ana. Necesito que me mantengas informado. No me dejes fuera. Quiero saber todo lo que pasa dentro de la comuna porque tengo que sacar a Paula de ahí. A ver, mira, tú lo que necesitas es descansar. Estás mal. ¿Ah? Tranquilízate, siéntate un poco. No me digas lo que tengo que hacer. Ana, escúchame. No podré descansar hasta que no libere a Paula. Es más, no podré descansar el resto de mi vida si no consigo liberarla. ¿Lo entiendes? Sí, claro. Velasco me dio un plazo. Si en ese plazo no le doy el nombre de su competidor, matará a Paula.
yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Me estoy volviendo loco. Sí, ya lo veo. Voy a mover cielo y tierra, ¿entiendes? Voy a encontrar a esa rata y voy a sacar a Paula de ahí. Tú tienes que ayudarme, tienes que mantenerme informado, ¿entiendes? Me voy. No, a ver, un momento. ¿Ahora puedo preguntar yo algo? ¿Qué quieres? ¿Tú le dijiste a Paula que pasó algo entre nosotros? ¿Qué viene eso? Ella me dijo. ¿Estuviste con Paula? Espera un momento. Está bien. Y lo más importante, a ver, ¿sabes dónde sí, la tienen tranquilo, encerrada? Tranquilo. Bueno, yo te cuento todo. Te sientas y te calmas. Por favor. Yo no sé qué habrás hecho o qué le habrás dicho a Paula, pero ella sospecha que entre tú y yo pasó algo. Yo nunca le dije nada a Paula. Ja. Pues si hubieras visto cómo me gritó, me insultó, me dijo que no confiaba en mí como policía. ¿Ah? Casi me descubren los hombres de Velasco. La tuve que controlar, taparle la boca. Yo no la quería ni lastimar, pero... Si al menos hubiera podido hablar con ella. Explicarle las cosas. Pero no pude, Ana. Me tuve que ir. Me fui. La dejé sola. Quedamos sin hablar después, pero... No te preocupes. ¿Cómo iba a imaginar que no iba a volver a verla? No pasa nada. Yo hablé con ella, la dejé un poco más tranquila, creo. Le dije que ella era lo más importante en tu vida, que tenía que ser muy fuerte porque tú la estabas esperando para cuando ella saliera y que tú la amabas. Así que... todo bien. ¿Dijiste eso? No tuve que mentir. Ana, la noche que secuestraron a Paula, yo iba a decirle que hay otra mujer. De verdad, Everton, no. Tema cerrado, te lo ruego. Después de lo que ya me tocó vivir, no quiero saber nada más de esto. Yo sé. Pero aún así creo que... No, aún así nada. De verdad. Yo voy a hacer todo lo posible por sacar a Paula. ¿Ah? Y este tema queda cerrado. Y yo te lo agradeceré siempre, sé que lo harás. Con mucho gusto, señor, es mi trabajo. O no le hemos dado tiempo para el ultimátum o estamos subestimando a la policía. ¿Cuál de las dos? Honestamente, Velasco, yo creo que esta gente no tiene la más mínima esperanza de encontrar la rata sola. Y por el otro lado, Edgar Martín. Están las últimas, señor. Sería muy bueno encontrar a la rata y no mancharnos las manos de sangre en el camino. Sería ideal. Es verdad. ¿Quiere? Gracias. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la princesita, mijo? Pues, patrón, lo que pasa es que la señorita Paula anda como cucú, sí, como al límite. ¿Como cucú? Sí, cucú. Mejor dicho, jefe, tranquilo que yo me entiendo, sí. Si te enteras de algo, descubres... Sí, señor, yo lo mantengo informado. Gracias. Alex, hola. ¿Qué? ¿Y dónde está Mati? La estamos buscando. ¿No estaba con ustedes? Pues sí, estaba, pero la estamos buscando. Vamos.
¿Aló? Ana, Ana. ¡Ray! ¿Cómo estás? Ana, muy bien, muy bien. Esto es un hotel de lujo. Oye, ¿no sabes? Tengo una habitación para mí solo y es tan grande que no sé si tiene paredes, imagínate. No me digas. ¿Y tienes piscina? Piscina, sauna, turco. Esto tiene de todo. Ana, la verdad, me siento tan raro de estar en un lugar como este. Estás en el lugar adecuado. Así es, no cabe duda. La verdad, hace mucho tiempo no me siento tan bien de la enfermedad. Estoy bien de la vista, estoy haciendo todas las terapias juicioso. Lo que no tengo muy claro es cómo vas a hacer para pagar esto. Dime la verdad, Ana. En tus ratos libres te dedicas a robar bancos. Aló, perdón, es que no escuché la pregunta. Lo que pasa es que con el pasamontañas como que no escuché. ¿Perdón? Ah, ¿no me estás escuchando bien, agente de operaciones especiales? Pues quítate ese pasamontañas y ponte una media porque te vas a asar. Ana, en serio, dime. ¿Cómo vas a hacer para pagar los gastos de la clínica? ¿Ya está todo pago? Peor. ¿De dónde está saliendo el dinero? A ver, si yo te pido, por favor, que te olvides de esa pregunta, ¿te olvidas de esa pregunta? Ana, pensé que ibas a tener un poco más de persuasión. Bueno, la verdad es que no quiero hablar de ese asunto ahora. Ana, por Dios, eso no me va a dejar tranquilo. Por favor, dime qué está pasando. Siento que te traes algo raro entre manos. Hablamos de eso cuando estés recuperado, ¿bueno? Manita, ¿es que ya no confías en mí? Ah, bueno, yo podría decir exactamente lo mismo, que ya no confía en mí. Claro que confío en ti, pero también sé que a veces las personas toman decisiones equivocadas porque están desesperadas. A ver, muchachito. Usted va a dejar de hacer tanta pregunta y a decir tanta cosa y lo que va a hacer es sentirse mejor. Usted lo que va a hacer es sanar y aprovechar esta oportunidad que ya ha sufrido bastante. ¿Ah? Está bien. Te quiero, hermanita. Ay, y yo te adoro a ti, James Bond. Solo había visto una casa así en las películas. Tiene buen gusto mi amiga, ¿no? Sí. Ay, me encantaría tener una casa así. Bueno, a lo mejor algún día lo consigues. Te voy a decir una cosa, nena. No dejes que nadie limite tus sueños. Aunque eso también es cuestión de suerte y yo no sé si yo sea una de esas personas afortunadas. ¿Pero por qué dices eso? Mira, te voy a decir algo. En el mundo hay dos clases de mujeres. Las que se casan con tipos que se llaman George Clooney o Brad Pitt. Y las que se casan con tipos que les dicen el ñanga, el perrengue, el barranca, el frufru. ¿Me entiendes? ¿Y las que se casan con tipos normales que se llaman Juan o Pedro? No, mi amor. Yo no distingo entre esas mujeres y las que se casan con el frufru. Entonces, ¿tú quieres estar en primera línea? Sigue mis consejos y déjate llevar. De todo lo demás me encargo yo. ¿Vale? Vamos. Esto es hermoso. Ven, por aquí. ¿Tiene 10 de pan? ¿Me importaría quitarse las gafas? ¿Tiene 10 de pan? Claro que tengo. Pero no lo uso en cualquier caso. ¿Y lo hace pan? Lo veo muy versado en el tema de los medicamentos. Escúcheme, tengo ansiedad. Todos la tenemos. Pero la mía es una ansiedad violenta. Dígame. ¿Usted ha estado tomando algo últimamente? ¿Valium? No. Bueno, de todo un poco. ¿Qué quiere decir con de todo un poco? Quiero decir que he tomado varias cositas. Bueno, queda en muy buenas manos. Aquí están todas las indicaciones. Sí, ¿cierto? Señor, ya está. Sí.
¿En qué íbamos? Que le recomienda a mi tío para la dieta. Sí. Bueno, pero manos de cielo, bueno. Yo le puedo recetar diazepam a cambio de que usted se deje ayudar. Claro, yo me dejo ayudar. Yo ya perdí mi orgullo. Eso sí, le advierto. Si usted llega a tomar diazepam, le recomiendo que se quede en su casa. Yo tengo un problema para entrar en mi casa y es que no me admito ni a mí mismo. Celebro que se tome todo esto con sentido del humor. Pero le recuerdo que usted está apartado de la policía y, aparte de todo, no está en condiciones de trabajar. Lo sé, pero escúcheme. Recéteme una caja de diazepam y yo prometo ser un buen paciente. ¿Se va a dejar ayudar? Si usted es razonable, yo también lo seré. ¿A dónde va? La sesión acaba de empezar. Bueno, yo ya me siento mucho mejor. Esa receta es un favor a cambio de su confianza, pero eso no es un diagnóstico. Y usted prometió que se iba a dejar ayudar. Bueno, olvidé decirle que no soy de fiar. Yo puedo hacer que lo expulsen inmediatamente de la policía. Bien jugado. Hola, Doc. Hola. ¿Qué más? Todos estos diplomas son suyos. Roberto Rodríguez. No. No. Ese es el otro cirujano. Los míos son estos. Yo me llamo Eduardo. Eduardo. Adivino. Eduardo Tavares. Adivinaste bien. ¿Y usted vive acá? Pareciera. Y estos bombones son para regalárselos a los pacientes que se portan mal. No, esos son para los pacientes que se portan bien. Para los que se portan mal, les doy esto. ¿Un trago? Aquí se puede tomar. Claro. ¿Y usted toma cuando está en cirugía? No. Tomaba cuando era joven. Doc, me quedé pensando en lo que nos contó de viajecito a la playa. Ajá. Quiero ir. ¿Conmigo? No. Con Andrade, obviamente, estoy con Andrade. Y él lo necesita mucho más que usted. Bueno, lo alcancé a pensar. A veces los médicos estamos de buenas. Pero a veces son muy de malas. O a veces son muy de buenas. Porque estoy totalmente segura que lo puedo convencer de que me lleve a la playa gratis. ¿Ah, sí? Convénceme. ¿Ha visto a Mati? No, ¿por? ¿No estaba en el centro comercial con ustedes? Pues sí, pero un tipo le dijo que fuera y hiciera un casting y ella no volvió. Y yo le pregunté a una señora ahí del centro comercial y ella dijo que no había ningún casting en el centro comercial. O sea, hizo un casting falso. Pues yo no sé si falso. El man que le dijo, pues, parecía muy serio. Aquí está la foto.
¿Tomaste foto al tipo? Déjame verlo. ¿Pero ustedes saben a cuántas niñas no agarran para hacer castings falsos para luego trata de blancas? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Qué confiados, qué ingenuos, de verdad. A mi angelito me preguntó que ustedes para dónde iban. Es que es muy raro. Bueno, ¿y desde cuándo Angelito se preocupa por ustedes? Sí, ahora sí muy interesado. No, eso está raro. Si ese tipo tiene intereses por algo. No, ahora sí ya estoy preocupada. Pobre niña. Gracias. Nunca había tomado un refresco de una copa de champán. Ah, la encontré por ahí. Yo te dije que este lugar tenía mucha clase. Salud. Salud. Buenos días. Buenos días. Qué gusto verte. Gracias. Ella es Coco. ¿Coco? ¿Usted es francesa? No. Es el diminutivo de Kokoro. En japonés significa corazón. Coco, ella es Mati. Es mi nueva candidata. ¿Tú crees que tiene posibilidades? ¿Qué edad tienes, Mati? 14. ¿Tienes una linda figura? ¿Qué tamaño de busto tienes? No sé. No te preocupes, después lo averiguaremos. Pero estás perfecta. Yo sé que con un poco de arreglo te vas a ganar ese casting. Te lo dije, Mati. Tú tienes muchas posibilidades. Hoy va a ser tu día de suerte. Ven, Mati. Vamos a probarnos ropa. ¿Ven? Eso parece. Sigue. Gracias.